Hola amigos, me ha llegado un multímetro con el siguiente problema y vamos a ver cómo solucionarlo. Quédate conmigo que empezamos. Presionamos el botón Hold antes de mover el selector en modo de encendido o funcionamiento. Y vemos que no luce cuatro segmentos del número 8. ¿Cómo lo podemos estar apreciando? 1, 2, 3, 4. Soltamos el botón Hold para que se normalice. Ese segmento que no luce hace que la forma que nos aparece o nos muestra no sea legible. Aprovechando este tutorial, también vemos que lo primero que se deteriora es el metraquilato. Es algo que no me gusta de la mayoría de los multímetros y en especial de este que es caro y debería modernizarse. Por lo menos traer un adhesivo transparente de protección con algunos recambios y no obligar al usuario en perder el tiempo buscando la forma de proteger el display, ya que si no lo hacemos, termina como lo estamos viendo ahora. Antes de desmontar el multímetro, siempre poner debajo un tapete aislado. En este caso yo tengo uno siliconado que hace de aislante y de amortiguamiento por si se me fuera de las manos la tarjeta. El tapete tiene que estar limpio, ya que la mesa de trabajo siempre se deposita pequeñas partículas metálicas que no lo vemos a simple vista, pero con un microscopio sí se ve. Esto podría causar otros problemas en la tarjeta que intentamos reparar. Vamos a proceder a abrirlo y vamos a utilizar nuestro plato magnético. Y que realicé el unboxing y que está en mi canal Tutoriales Reparing. Esto para que no se pierdan los tornillos. Vamos a ponerlo a un costado, un poco alejado para que no deslumbre la iluminación. No olviden ponerse guantes al manipular tarjetas tan delicadas y más de aparatos de medida, ya que yo terminé estropeando el microcontrolador de un multímetro por mi electricidad estática que todos vamos cargando. Vemos que el soporte de mesa, que también le suelen llamar caballete, está roto. Mejor dicho, no lo tiene. Esto es lo primero que se suele romper de este multímetro y de la mayoría de los multímetros de este tipo. El soporte de mesa o caballete podrían haberlo hecho de silicona, que se deforme al presionarlo fuerte, pero que no termine rompiéndose. Obviamente, luego de haberse deformado, que vuelva a su posición. Como por ejemplo, como suele regresarse a su posición los cables siliconados cuando uno lo estruja. Podrían haberlo hecho de un material parecido a esto. Lo primero que vamos a realizar es quitar la batería en este o cualquier aparato eléctrico electrónico que pretendamos manipular, por nuestra seguridad y del aparato. Ponemos los tornillos en nuestro plato magnético para que no se pierdan los tornillos. Quitamos la tapa de la batería para quitar la batería, obviamente. Y vamos a proceder a retirar la batería. Siempre cuando monten baterías que tengan fecha de caducidad. No como esta batería que no tiene ninguna fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad nos garantiza que por lo menos hasta esta fecha va a mantener un voltaje próximo a 9 voltios y que no va a soltar el líquido electrolítico que tienen las baterías con el tiempo, ya que este líquido suele ser corrosivo, estropeando los contactos de cualquier portabatería. Y más de este multímetro que ya de por sí es caro. Le damos la vuelta y procedemos a abrir el multímetro de esta forma, tirando esta tapa un poco hacia arriba. Con mucho cuidado. Vamos a alejar un poco el plato magnético y vamos a centrar un poco el multímetro para que sea más didáctico el tutorial. Vemos que el nombre comercial de Fluke está como deteriorado o sucio. Esto no es que haya entrado suciedad. Lo que pasa es que el metraquilato y el plástico donde está escrito el nombre comercial está tan junto que con las pequeñas presiones por el mismo uso se va borrando el nombre. No sé si esto lo habrán corregido en posteriores revisiones. Esta tarjeta es la revisión 15, como pueden ver en la imagen. Vamos a quitar las teclas de silicona. Y vemos que las teclas de silicona tienen una pequeña película de carbón mezclado con un material flexible. Nunca limpien esto con alcohol, ya que este material puede salirse y más si el teclado ya es viejo o el multímetro tiene muchos años. Se limpia con una brocha limpia y antiestática. Y si no sale la suciedad o si creen que tiene suciedad, como último recurso, con un hisopo y agua destilada. Eso les digo por experiencia, no es que me lo haya leído en un manual,
ya que si limpian con alcohol, este es muy agresivo y pueden quitar el poco carbón que tiene impregnado y puede hacer que la tecla a veces funcione o a veces no, ya que al cliente no le va a hacer ninguna gracia que le entregues con un fallo que no tenía su multímetro, en este caso un fallo de las teclas o los botones del multímetro. Quitamos este fusible de 400 miliamperios y en la medida de lo posible siempre traten de utilizar para hacer palanca o señalar cualquier tarjeta electrónica con un puntero, ya sea de madera, si es de metal, que por lo menos esté aislado la punta, o con un material aislante, que no sea de metal, ya que en un momento dado se les puede escapar de las manos cualquier herramienta de metal, pudiendo caer de mala manera en la tarjeta y estropeándolo, o rompiendo algún componente que sea difícil de encontrar. Quitamos el fusible y quitamos este tornillo que tiene un diámetro de 3 milímetros y un largo de 5 milímetros. Lo ponemos en nuestro plato magnético y con mucho cuidado tiramos la tarjeta hacia arriba. Como lo pueden estar viendo, sale muy fácil. Retiramos la carcasa, vamos a acercar más la cámara para que sea más didáctico y le damos la vuelta a la tarjeta. Y vemos que tiene marcas de varias presiones realizadas al usar el multímetro en la tarjeta. Estas presiones lo están deteriorando, como lo pueden ver, y no es bueno. Si hubiera alguna pista, ya lo hubiera abierto y el multímetro presentaría fallos. Tendrían que haber puesto unas gomas de amortiguamiento y esto en un multímetro de bajo costo es perdonable, pero en uno que cuesta sobre los 370 euros con el kit básico, no. Vamos a quitar estos tornillos que hace que la tarjeta esté junto al display. Vamos a quitar el último tornillo que nos falta. Y vamos a proceder a levantar la tarjeta. Los elastómeros son estos, o también le suelen llamar tira de cebra, porque se parece a una cebra cuando uno lo ve en un microscopio. Les presento una imagen. Y suele costar a veces despegarse porque esto se adhiere a estos contactos dorados que tiene la tarjeta del multímetro. Debemos quedarnos siempre con la posición del elastómero, más que todo por la forma que puede haber adquirido en su recipiente original, en este caso, el plástico blanco. O retirarlo y limpiarlo y luego volver a montarlo en la misma posición de origen, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a retirarlo y para esto tenemos que utilizar una pinza, ya que igual que ha estado adherido a estos contactos dorados, al otro lado también está adherido a los contactos del display. Limpiamos con un hisopo impregnado en alcohol isopropílico. El elastómero que hemos retirado ahora. Vamos a realizar lo mismo con el otro elastómero. Vamos dando tirones de todos los extremos para no romperlo. Y vemos que ya se ha despegado. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que este elastómero, con esta pinza que es de metal, se puede morder y podemos romper un trozo. Y lo montamos en su posición original. Ahora con otro hisopo, igualmente empapamos con alcohol isopropílico y limpiamos los contactos de la tarjeta.
Vamos dando vuelta al hisopo. Igual lo empapamos con alcohol isopropílico y limpiamos los contactos dorados de la parte inferior de la tarjeta. Dando vuelta al hisopo. Como pueden haberlo visto. Hecho esto, nos queda una limpieza más. Vamos a retirar esta tarjeta y vamos a centrar el display. Y vamos a proceder a limpiar los contactos del mismo display con el elastómero. Para esto tenemos que quitar la protección negra. Vemos que por lo viejo que es, se ha terminado rompiendo un pin de posición. Este pin que se ha roto y que le he mostrado en la fotografía, simplemente lo que hace es posicionar el metraquilato de difuminación de la iluminación en la tarjeta, en estos orificios. Se ha roto uno de ellos. Hemos visto que nosotros no hemos presionado nada, se ha roto, pues cuando los multímetros ya tienen sus años, el mismo material se suele volver quebradizo. Con un destornillador plano, pequeño o de perilla, que también le suelen llamar, hacemos una pequeña palanca por este lugar, como pueden estar apreciando. Muy despacio y vemos que ha soltado estos clics de sujeción que tenía. Bueno, aquí vemos que tenemos malas noticias, ya que la misma pantalla está rota. Tenemos que cambiarlo. Vamos a retirarlo y vemos que está roto. Por eso era que no se veía el display. A veces suele ser por suciedad de los elastómeros y del contacto, y otras veces porque se ha roto, como pueden estar apreciándolo. Esta pantalla ya no tiene ninguna solución, simplemente hay que cambiar todo la pantalla, el display LCD. Sabiendo que esto podía suceder, tengo yo un display monocromo de repuesto y vamos a cambiarlo. Vemos que el metraquilato que ilumina al display también está sucio. Más que sucio, son las partes del plástico que ha quedado. Vamos a proceder a limpiarlo con un paño limpio. La única función que tiene esto es de difuminar la iluminación que proporciona este LED que les muestro en la fotografía. Una vez limpio, vamos a proceder a montarlo otra vez. Y recuerden, para quitarlo, lo que he hecho es estirar estos clics que tienen aquí. Volvemos a presionar muy suave porque se nos puede romper, ya que los multímetros, al ser muy viejos, todas las partes suelen ser ya muy frágiles. Y lo que tenemos que hacer ahora es limpiar otra vez estos elastómeros, ya que pequeñas partículas del cristal roto pueden haber caído y que no lo vemos a simple vista, pero pueden estar ahí. Y lo que vamos a hacer es esto. Sacamos y otra vez con un hisopo impregnado en alcohol vamos a limpiarlo. Esto no los muestro, pero es lo mismo que hemos hecho hace un momento. Lo hago fuera de cámara. Una vez limpio, montamos otra vez en su posición y hacemos lo mismo con el otro elastómero. Les muestro el display monocromo que he comprado y que vamos a proceder a montarlo. Vamos a retirarlo y vamos a proceder a montarlo. Aquí me estaba equivocando, esto tiene posición. Si pueden ver, esta parte que tiene escrita o con letras va en la parte superior. Una vez hecho esto, ponemos el marco, presionamos fuertemente hasta que haga un clic, como han oído,
Y aquí sí analizamos por qué se ha roto el display monocromo, es por el mal diseño del mismo multímetro, ya que al haber tenido alguna presión sobre él, se ha terminado estropeando. Y esto mismo se muestra por las letras que ya hemos explicado. Todo está muy justito. Hecho esto, vamos a montar la tarjeta. Vemos que ha encajado todo y vamos a proceder a poner los tornillos. Vamos a proceder a montar. En la carcasa trasera. Y hecho esto, vamos a probar el display. Presionamos Hold otra vez y encendemos. Vemos que ahora luce los segmentos del display que no lucía. Y si vemos este dígito de la derecha del todo, que muestra el primer decimal, se muestra y se ve correctamente. Bueno amigos, espero que les haya servido este pequeño tutorial. Recuerden también, si el display está correcto y no está roto como lo ha estado el de este multímetro, uno de los trucos también es voltear el elastómero, porque puede haber tomado posición o puede haberse deformado no haciendo contacto con la parte dorada de la tarjeta o con el mismo display. Esto es muy raro que suceda, pero podría suceder. Amigos, hemos acabado con este pequeño tutorial que espero que algún día les sea de utilidad, junto con los pequeños consejos que he dado en base a mi experiencia. Si crees que puede ser útil a alguien, compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias por suscribirte y por tu atención. Un abrazo y conmigo será hasta la próxima.